mamado. Vamos a jugar yo nunca. Yo quería aguantar para el fondo blanco porque sé que viene, pero mira qué profesional soy, vale, con esta labor. Tráeme el siguiente trago. ¿Aloha sonado una vez? Ah, ya no. Ahora ya no. Ya estoy tomando así porque me... ¿Cuatro minutos? Suénala ya, vale, ¿qué falta? Salta 4 minutos. No, ya no puedo tomar este fondo. Yo te lo juro. Yo te lo juro que no puedo. Qué risa que fue por mi culpa. Yo pensaba que todo esto era mentira, que era como no, que agüita. Es verdad. Mira, estoy mareada. Bueno, tráemelo a mí, pues, Ximenita. ¿Me tomas un fondo blanco? Sí. ¿No podemos seguir hablando hasta que no me lo tomes? No. ¿En serio? O sea, literal. No, vale. Después el otro lo retrasamos, porque tenga chance. Para que hagamos el siguiente juego con sabrosura. Tú puedes. No, joder, te lo puedo jurar. Vamos todos, muchachos. Giovanna Subanna ahí. No. Giovanna Subanna ahí. No, es malo. ¿Qué? Segundo trago, ya va. Mira, este tiene más colorcito. Te puedo hacer un par de yo nunca, pero tienes que tomarte eso cuando, o sea... Bueno, mira, dale, pues. Un par de tragos ahí. O podemos dejarte todo el tiempo así en cámara lenta, tomándote el trago en edición y ponemos música de ascensor. Entonces esto nada más es que... No, ok, perdón. Juguemos yo nunca entonces. Pero sí, vamos a ver yo nunca. Ajá. Pero si pego un yo nunca que tienes que beber, ya te tienes que tomar ese fondo blanco en ese yo nunca. Uh-huh. Es más, mira que, coño, vale, qué buena gente soy, vale. Por ti, Giovanna, Subannaí. Si pego tres, te lo tomas a fondo blanco de una sin negociar. Si pego uno, traguito, sí. Dos, traguito. Tres, bueno, si quieres, pero igual de otro también te los vas a tomar, entonces. Ok, es verdad. Ok, yo nunca he comprado Mac falso. No, yo nunca. Ay, discúlpame. Discúlpame, Subannaí. Bueno, pero ¿cuál te refieres? ¿De teléfono o de maquillaje? ¿Maquillaje? No, ninguno lo da. ¿Sabes que maquillaje sí? No. No, soy muy delicado. Yo nunca he recibido ofertas de un tipo que quiere ser mi sugar daddy. Venga. Te impresionarías. No, yo no estoy pidiendo nombres. No. Tú nada más bebes y ya, y seguimos adelante. Okay. Llevas uno. Yo nunca he nadado con delfines. Vamos con dos. Dos. Esto va a ser más rápido de lo que piensan, chicos. Barro. Bicho, el siguiente está súper peculiar. Que sí, María. No. Yo nunca he participado en el bingo de la bondad. Sí. Ahora sí se acabó. ¿En serio? ¿Tres ya? ¿Pero eso era todo? No, las que quedan, pero los otros sí puedes tomar nada más chile, un traguito y no el fondo blanco. Ponme cámara lenta, porque no puedo. Ok, música de ascensor. Venga, repita. ¿Será que podemos poner un Tetris? Ya jodiendo ese editor, un Tetris aquí cayendo. Y el Tetris en forma de botella, poniéndole más exigencia al diseño, el editor, y que marico muerte. Vamos, Giovanna, vamos, no joda. Soy una jevita, pana. En serio, estoy mareadísima, no te estoy mintiendo. ¿Para qué te voy a mentir? No, está bien. Oh. Bueno, listo, lo lograste, vale, aplauso para Giovanna, chico, por favor. Ok. Perdón. Los siguientes son bebiendo, si entran poquito, sí, poquito. Pero vamos a hacer más yo nunca, Ok. Yo te acompaño en los que pero me toquen, que pues. Me tienes muy averiguada la vida. Pues claro, y yo no he participado en el bingo del abundante, entonces no he bebido. Mira, yo nunca me he dado los besos en un camerino de Venevisión. Sí, con mi esposo. Bebe. Cuenta. Está bien. Yo nunca he sentido quesito por Juan Carlos García. Solo fondo. Coño, es que en ese programa pasaron cosas. Pasaron, ya bebí. Marica, esta la he encantado aquí antes, ¿verdad? Muchas veces. Es de lo que pasa. Ok, ¿ya viste? Uh-huh.
Hay unos que son raros. Yo nunca he pensado que el olor a pañal es rico. Eso lo dije yo. O sea, que cuchillo para mi garganta. Yo no sé. Pero no es el olor, es el olor. A pañal nuevo, me imagino, porque... No. Virga, se puso raro. No, es una cosa diferente. No, pero no. Es una cosa de mamás. Es una cosa de mamás que uno no entiende, que si hay ese mojoncito tan bello. No, porque no es hecho de pupú, es hecho, es como usado, pero no es pupú, obviamente pupú es horrible. Bueno, en fin. Ah, claro, o que de usado, pero no sí, cagado. Exactamente. Sigue siendo raro. Sigue siendo raro, pero algunos mamás me entenderán. Sí, es igual al olor a buche. Claro. Es como acidito, así claro. Como de bebé. Claro, nunca le has olido el cuello así un bebecito, así un buchadito, ¿no? Claro, nada más lindo. Que un gargajo de saliva en un cuello de un bebé. Yo, no estás preparado yo nunca le he dicho padre. Mentiras a mi hija. Amigo, que estábamos buscando los huevitos de Pascua el otro día, ¿sabes? Claro, claro, por parte de ser papá. Lo dejó el conejo. Yo nunca he tenido algo con un ex integrante nulísimo de Calle Ciega. ¡Calle la madre! ¿Qué decir nombre? Tú bebe ya. Vamos adelante. ¡Oh! Yo nunca he sido llamada Yoconda. Sí, pero chamo, o sea, en serio, no puedo más. Y que ya se acaban los yo nunca. No, pero puedo tomar poquito. No puedo más. Yo nunca he estado en la friendzone. Nunca. Ay, discúlpame, Giovanna. Giovanna, suban ahí. O sea, de verdad, pues, no voy a mentir. Yo nunca he dejado olvidadas las llaves del carro de mi casa. Sí. ¿Te pasa? Muchísimo. Okay. Se fue más como uno común para la gente también. ¿Y tú tomaste el friendzone? No, debería beber, ¿verdad? Cierto. Sí, ¿tú no estabas en el friendzone nunca? Bebí, pues. Y claro, me han friendzoneado. ¡Uy! Es que es más fácil, digo, cuando eres mujer es más difícil. Es difícil que un hombre te mate para la friendzone. Claro, porque el hombre es muy quesudo, sí, es verdad. A eso me refiero. O sea, es un tema de sociedad, no es un tema de que yo, ay, que estoy buenísima, no. O sea, sí. Ebola, no joda. Mira, yo nunca he estado comiendo una pata de cangrejo que sale volando hasta la camisa de mi cita. Sí. De que investigaron a todo el mundo, o sea, sí. Este está bueno. Yo nunca he sufrido por estar en un proyecto infantil donde el productor me prohíbe hacerme operaciones estéticas. Oh. ¿Sabes qué pasó? Bueno, déjame tomar y después explico. Explica. Yo voy a beber porque a mí no me dejaron al principio. No te dejaron operarte las lolas, nunca. Uh-huh. Es que ya yo me veía grande y si me operaba, que yo estaba en esa, pero operarme me iba a ver mayor, ya por si tú dijiste que... Claro. Yo parecía repitiente. Tú eras la repitiente, somos tú y yo. Era que sí, mira, Víctor, obviamente vas a Cheryl por esa chama. Esa chama la sacaron de donde vos. Era mucho más grande que todas ellas. Entonces ya de por sí me iba a ver más grande. Y sí, en lo que salí de la serie me operé. Los senos, pues. Y para adelante. Muy bien. Y ya, no me operamos más nada, que la gente dice que me operé todo. No. Yo nunca he dicho, tú no sabes quién soy yo. Sí. ¡Ay, qué feo, Giovanna! Pero Subanaí. Fue borracha. Ah, ok, es válido. Fue borracha. ¿Y por qué? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Te están rebotando un sitio? ¿Te querían botar a un lado? Puede ser. ¿Sí? Sí. ¿No te acuerdas? Creo que lo he dicho varias veces. Pero no porque... Y que señorita, ok, tome su cachito. Le escribimos la panadería. Es que todo. Dale, pues. Siento que funcionaba para algunas cosas, en verdad. Y que me podía yo creo decir, que no todo, eres es, nadie. Todo es la actitud. Todo es la actitud. Exacto. Todo es la actitud. O sea, podrían pensar que era que es hija de un político, una cosa claro, así. Claro, hija de un duro ahí que se puede meter un peo. De un yo barco. Nunca he pagado una salida con un post de Instagram. ¿Cómo? Hace la loca. No, es que con historia sí, pero con... Ah, bueno, pero ahí está, ¿vale, amigo? Además, mira. Está bien, válido. Yo nunca he montado cachos. Yo nunca he montado cachos. Pero ahorita, en toda tu vida, jamás. Nunca, con ningún noviecito. Bueno, está bien. Ajá, estás viendo, coño, chamita. La estás a hacer la loca. Claro. Vale, no sé. ¡Mi exnovio estoy quedada! No, mentira. Ahí está, se falta calle ciega. Mentira.
Mentira, no sé. Yo nunca, yo, mira qué profundo este. A ver. Yo nunca he dicho te amo sin sentirlo. Ajá, ajá, deep. Yo creo, yo voy a tomar por así porque yo no comete errores. Yo creo que sí. Antes, me vas a decir que en una discoteca no le has dicho a alguien te amo y lo estás conociendo. Mira, no. No, seguro, sí. Antes, sí. En tu infancia, tu adolescencia. Puede que sea. Puede ser, bueno, igual lo viste. ¿Qué tanto? Yo nunca he dado una cachetada en la vida real. Sí, está perro, pero... No, ¿A quién? Cuéntame ese cuento. ¿A quién le metiste una cachetada? Ya va. Ajá, muy bien. En el colegio. Mira este cuento. Buenísimo. En el colegio hay una amiguita, ¿no? Que yo no sé por qué ella me pegó un cachetón. No me acuerdo por qué. O sea, ella, sí, claro, le provocó pegarme. Casualmente omites esa información. No, porque sabes, no me acuerdo. La yo te estoy hablando, claro, de qué tenía loco. 8 años. Y resulta que, bueno, nada, pasó el tiempo, pasó como un año. Y un día la veo en los bebederos y que, ajá. Pero yo era amiga de ella ya, o sea, ya nos hablábamos. Y que, ajá, ven acá. ¡Bum! Le di un cachetón. Y la chama no entendía nada, o sea, había pasado un año. ¿Sabes? Chama, pero qué vengativa. Tenía como 8 años, o sea, terrible. Perdón, o sea, no sé. Pero te vengaste. Me vengué. Y después amigas otra vez. Fue okay. Como que, bueno, tú me diste una cachetada hace un año. No, está bien, está bien, válido. Yo nunca he sido la chama de la casa para las reuniones. Ah, que siempre no. Hay un para que tiene la casa. ¿Nunca? No. Yo tampoco. Yo era el chofer. ¿Ah, sí? ¿Le das la cola a todas tus amigas? A todas mis amigas, era la única que tenía carro. Entonces era... ¿Cuál era la amiga? O sea, ¿a dónde tenías que llevar a la amiga más ladilla? A una zona bien peligrosa en Caracas. ¿Cuál era? En el Marqués. Pero pegada al Llanito. No, escúchame, me robaron 2 veces. Es más, no, el Llanito. Vamos, vas a hacer, marico, que Venezuela una zona me horrible, marico, una zona horrible, no, marico. No, es porque me robaron 2 veces ahí en el Llanito. El Llanito sí es darky. Es señor. Eso, el Llanito. Sí, es okay. El Llanito, no es... Okay. Es la Urbina. Yo ni sé, es la Urbina. Está cambiando mucho, pero está cerca todo. Está por ahí mismo. ¿Viste? En Sucre. Es la Urbina, el Llanito y la Urbina por ahí. Ay, qué buen momento. Chamo, la gente me va a odiar, en verdad, lo digo que es peligroso porque me robaron 2 veces. No, el Llanito es dark. Yo tenía muchos amigos ahí porque vivía cerca y el Llanito es dark. Me robaron 2 veces. ¿Cómo es que se llama esta mierda? Mirador. No me acuerdo, en fin. ¿Qué? Mirador por ahí por el Llanito, bien dark también. Ajá, mira. Yo nunca. Solo conozco el de los naranjos. Mira este. Ajá. Yo nunca he sido besada sin que yo lo quiera por un director de casting. Chama, pero es que ustedes hablaron con todo el mundo. Ese cuento, yo, es más, creo que sí, ¿quién te lo dijo? Ese cuento no es así, ese cuento fue que me hizo besarme con una gente que... Horrible. Entonces no bebas, pero echa el cuento, pues. Bueno, la pegué. Era como para un comercial de estos de galletas y, bueno, tú y tú bésense. Bueno, beso de novela, ¿no? ¿Ah? Con lengua. ¿Por qué? ¿Qué innecesario? ¿Qué, señor? ¿Pero qué clase comercial lo hace usted? ¿Qué es eso? No, mira, sigamos. Yo nunca he tenido un cuadro gigante en el que salgo desnuda con mi esposo en la sala de mi casa. Ay, sí, me encanta. Me traumatiza porque lo único que llama la atención no es mi barriga que llevé, hice un ser humano, lo tuve 9 meses en mi vientre, se me ve la barriga espectacular, lo único que llama la atención es el culo de Juan Carlos. Es lo que me recibe más comentarios, ese post. El que se decía, lo viste, ¿verdad? ¡Obvio! Y bien. Coño, buen culo. Te arrecharas, ¿no? Ya sé. Mira, para adelante. Él come y le engorda el culo. Rico, qué arrechera. Yo en el gimnasio, no joda, levanto peso y a él le engorda el culo con comer. Ok, bueno, espero que en algún momento... Yo nunca le he tenido envidia a mi esposo por el culo. Salud. Mira, con este terminamos yo nunca. Increíble, buenísimo.